siguiente charla es sobre un asunto bastante controvertido. De hecho, ayer, y por aquí estarán, creo que estaban los señores de La Vanguardia que querían entrevistarte, que lo sepas, porque claro, decir que uno vive de mirar el sol, que uno vive del sol, es bastante comprometido, ¿no? Bastante, cuanto menos, debe de crear bastante disonancia, ¿no? Cuando alguien no ha oído hablar de esto, ¿no? Yo es un tema que me ha encantado porque lo he estudiado un poquito. Tuvimos ya en un congreso de ciencia y espíritu un chico, Verón, fue hace poco contraportada a La Vanguardia también, y bueno, pues que hacía 4 años que no comía ni bebía, ¿no? Mi mujer así ya le dijo, pero a ver, cuéntame eso de que no comes y no bebes. ¿Nada? Y dijo, bueno, no sé, cuando voy a casa de alguien me ponen un té, pues por cortesía me lo bebo, o de vez en cuando me bebo un zumo, ¿no? Yo, madre de Dios, bueno. No es el caso quizá tampoco del ponente nuestro, él un poco más ahora lo contará, pero queríamos traer a alguien concretamente, de hecho hablamos con el que podía ser su maestro, ¿no? Quizá, o dicho así, y bueno, pues esta persona, pues ahora contará la historia. Bueno, él es profesor de yoga desde hace más de 30 años y nos va a hablar sobre los beneficios de mirar al sol o el sun gazing. Como nosotros mismos, como los vegetales, podemos incorporar directamente la energía del sol. Les dejo con Antonio Martínez. Muy buenos días. Bueno, pues como todos sabemos, el sol es lo que sostiene a este planeta y a todo lo que en él habitamos. Seres humanos, animales, plantas y todo. Ya hace muchísimo tiempo muchas civilizaciones utilizaban el sol para mantenerse de él, para sentirse libres, para sentirse alimentados, felices, para sentirse en realidad bien como debiera estar el ser humano en su a lo largo de su paso por este planeta. Ya los egipcios, los mayas, los aztecas, hoy en día todavía quedan algunos círculos en Bulgaria y en Grecia donde se practica y donde siguen haciendo todo este ritual, si queremos llamarlo así, o práctica de mirar al sol o sun gazing, como queramos llamarlo. Es una práctica ya muy extendida. Ira Ratanmane, el mensajero del sol, ya a partir de la última conferencia que dio, fue por aquí, por Barcelona, un 29 de julio, recuerdo, en el cual vine a recogerle desde donde yo resido, porque yo le organizaba todas sus conferencias en toda Europa. Y ahí ya dejó de dar conferencias y de alguna forma él me dijo que toma el paquete y llévalo tú. Bueno, hasta ahora lo puedo llevar bien. Y voy a explicar un poquito toda la técnica o la forma y cómo y cuándo se debe de hacer el sun gazing. Como ha dicho Miguel, hay gente que no come ni bebe. Es cierto, hay gente que no come ni bebe. Yo como y bebo. Muy poquito, pero lo sigo haciendo. De todas maneras, siempre hay un protocolo para hacer esta técnica y es mirarlo en las horas seguras y con un tiempo muy determinado, nunca debiendo pasar ni en las horas seguras ni el tiempo, porque no, por hacerlo más rápido, vamos a llegar antes a algo. Tampoco los beneficios vienen cuando nosotros mentalmente lo proponemos, sino que los beneficios vienen por sí solos, en su propia naturaleza. El sol no es una comida rápida, es una comida lenta. Por lo tanto, es una, yo le llamo una meditación cada día, que dura un tiempo determinado, y al cabo del tiempo vamos a irnos dando cuenta que nuestro cuerpo va a haber una transformación interna y también externa, de alguna forma lo vamos a ir notando. Esa transformación significa que vamos a tener una salud a lo largo de nuestra vida
completamente, nunca esa salud se va a ir de nosotros para personas que practican el mirar al sol. Un poco las horas para mirarlo, porque siempre nos han dicho que el sol perjudica la vista. Yo llevaba gafas, todavía no he corregido del todo la visión, pero antes llevaba gafas para conducir, para leer, para todo. Yo ya no utilizo gafas. Entonces, no solo el sol no perjudica al ser humano ni a nada, sino simplemente beneficia, y podemos tener beneficios increíbles. Nunca vamos a ir al médico, por descontado, al menos esa es mi experiencia. También hay casos de gente que yo conozco en India, en Italia, en México, en todos estos sitios donde incluso me han llamado médicos para curar y sanar algún tipo de enfermedades, y de hecho la han sanado, como eso que nos da tanto miedo, el cáncer, o la diabetes, o la artritis reumatoides, o leucemia, yo qué sé. Hay tantísimos, casi tantísimas personas que lo han llegado a curar simplemente mirando al sol cada día, con el protocolo que Ira Ratanmanek desarrolló hace como unos 30 años, volvió a retomar porque no había documentación suficiente como para empezar a iniciar el protocolo de una forma segura. Entonces él empezó a investigar y estuvo 30 años investigando. En la actualidad tiene 75 años, como he dicho antes, está retirado, vive en Kerala, India, y esto fue un poco lo que me transmitió a través de cada vez que venía aquí a España. Pues tuve la suerte de que venía a mi casa. Ahora ya no va a salir, solo alguna vez que otra podemos mantener un contacto a través del email. Entonces, para mirar al sol siempre hay unas horas seguras: la hora del amanecer, la primera hora, y la última hora del atardecer. Eso siempre debe de ser así. Nunca podemos salirnos de esa franja horaria. Para salirnos de esa franja horaria, utilizamos al mediodía un recipiente de agua más o menos grandecito para que el sol se vea reflejado ahí, y ahí también lo podemos mirar el tiempo que corresponda. Solo de esa forma, mirar el sol a mediodía o a media tarde o a media mañana es contraproducente, puede producir algún tipo de desequilibrio. Hay un tiempo en el cual sumaremos 10 segundos cada día. El primer día lo miro 10 segundos en las horas seguras, el segundo día 20, y así iré subiendo hasta donde yo me quiera detener. Entonces, hay como tres fases. La primera fase son 15 minutos y ahí conseguimos la salud. A través de ese tiempo, nuestro cuerpo va a experimentar o va a ir experimentando una sensación de salud y bienestar increíble, aparte de otras cosas que en su momento, si nos da tiempo, hablaremos. Luego hay una segunda parte en la que son 30 minutos y ahí se nos va a ir ese miedo que tenemos, que seguro que la mayoría de los que estamos aquí seguimos teniendo miedo a esa inseguridad, eso suele desaparecer. Luego hay una tercera fase, que es llegar a los 45 minutos. Todo eso sumando cada día 10 segundos. Aproximadamente, en el tiempo real no es así, pero son como unos 9 meses mirándole todos los días. Pero como habrá días que el sol le tapará las nubes o no podremos verlo por cualquier situación, no pasa nada. Entonces se alarga un poco más. También, cuando llegamos a los 45 minutos, en vez de bajar a 10 segundos, bajaremos a un minuto cada día. Entonces, en 30 días nos quedamos mirando 15 minutos. Así, durante 15 minutos estaremos unos 365 días para completar el ciclo. Luego ya va a estar en nuestra
ganas, son nuestra voluntad, el seguir mirándolo. Realmente no va a hacer falta mirarlo, porque simplemente con que nos dé un par de veces a la semana el sol en nuestros brazos, vamos a alimentarnos de él. Pero yo sigo mirándole a través del tiempo. Para mí es una gozada cada mañana o cada tarde levantarme, irme a la orillita, a la playa o en la terraza de casa y mirarlo. Luego, con todo ese tiempo acumulado ya, vamos a ir dándonos cuenta cómo van desapareciendo algunas cosas que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida, enfermedades, problemas. El sol cura, el sol en realidad resume absolutamente todo, el sol cura todo. El sol hay que mirarlo con respeto, con cariño o con atención, como queramos ponerle nombre. El sol es algo maravilloso, increíble. A mi vida ha aportado muchísimas cosas, siempre buscando a través de las distintas cosas que sigo practicando. Y el sol al final te da un poco, si tenemos la paciencia y el respeto de mirarlo con amor, nos va a dar todo eso que todos estamos deseando, esa libertad física y mental, y si queréis llamar también espiritual, pues también se va a producir. Nunca se produce cuando yo quiero, cuando a mí me da la gana. No es así. Como he dicho antes, el sol es una comida lenta, despacio se va saboreando poco a poco. La meta no es dejar de comer, porque si la meta fuese dejar de comer, habría muchísima gente que no necesita comer. De hecho, la hay. Ir a Ratamane, cuando venía a casa, se pasaba 3 o 4 días solo tomando té, y en alguna que otra ocasión comía sandía cuando era, venía siempre en verano, pero comía muy poquito. Y él siempre lo hablábamos, que la meta nunca era dejar de comer, que no tiene sentido en la sociedad que vivimos y cómo vivimos, para una persona que se ha tirado 20, 30, 40, 50 años comiendo, que tampoco tiene mucho sentido dejar de comer, que por dejar de comer no voy a, si queremos llamarlo así, evolucionar más, sino que la evolución viene por propia naturaleza. Dejaremos de comer cuando nuestro cuerpo no quiera ingerir comida. Es cierto que nuestro tipo de alimentación va a ir cambiando, pero de forma espontánea y natural. No tenemos que forzar absolutamente a nuestro cuerpo ni a nuestra mente para que haga algo que no quiere, sino que por sí mismo y de forma natural, pues cada día seguramente iré comiendo menos comida. Y bueno, y me iré sintiendo bien, perfectamente bien. Podré seguir haciendo el deporte o el ejercicio que quiera o que hago habitualmente. No va a haber una bajada de nada. Por lo menos yo no la he experimentado nunca en todos estos años. Sí, algunos cambios, han habido cambios internos muy profundos, en los cuales uno pues se puede sorprender. Ir a Ratamane, hablaba de cierto tipo de poderes, el cual yo no experimento. Algunas cosillas sí puedo percibir, ver de alguna forma, que para el ojo humano pues tampoco es muy, muy normal, ¿verdad? Pero eso tampoco es la meta, la finalidad de mirar el sol, sino que la meta, yo no le llamaría meta, es ser realmente independientes en todos los sentidos, autosuficiente, para poder llegar a eso que todo ser humano busca en su vida, que es la liberación o el samadhi o el nirvana, como le llaman los hindúes. Simplemente es una liberación en todos los sentidos, el no ser dependiente de absolutamente de nada. Con la práctica iremos logrando eso. Habrá gente que lo pueda conseguir en un año, 2, 3, 4, y habrá gente que tardará 5, 6, 7.
pero no es esa la cuestión. La cuestión es si realmente cuando miramos al sol, si lo hacemos con respeto y con amor. Hay cosas en el sol que a veces también tenemos que hacer un poquito de hincapié en ello para que no podamos equivocarnos. Importantísimo siempre tener una predisposición, siempre preferiblemente con los pies descalzos en la arena de la playa sería genial, porque ahí estamos en contacto con la tierra, con la naturaleza. Si no, pues lo podemos hacer siempre, si no siempre en la playa o en el campo, con los pies sentaditos en la tierra, con la espalda recta, una actitud positiva, o si queréis llamarlo así, cuando no es posible porque el suelo está demasiado frío, pues o podemos poner unos calcetines o incluso lo podemos hacer con zapatillas. Podemos mirarlo detrás de un cristal que no sea de color, sino que sea blanco, porque estamos enfermos, porque ese día no podemos, por lo que sea. Incluso podemos hacerlo tumbados en la cama. Hay personas, y además de aquí de Barcelona, que conozco que han superado enfermedades muy duras dentro de un hospital mirando al sol. Es importante que le miremos, perdón, que le miremos con la espalda recta, a no ser posible, pues como he dicho antes, desde una cama también lo podríamos hacer. Nunca exceder el tiempo de permanencia y nunca exceder tampoco en el horario, en la franja horaria. Hay una página en internet, Fomento, creo que es, que podemos coger el horario solar del año entero. Podemos entrar ahí y podemos sacar para que no podamos tener una equivocación y salirnos fuera del horario. Si nos salimos un minuto o dos minutos tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Pero es importante que siempre respetemos ese horario solar para que no, sobre todo al principio, el tiempo igual. Nunca miraremos al sol con gafas, jamás, ni de vista ni de sol. Eso es muy peligroso, más de lo que parece. Sabéis que los cristales pues actúan como lupas y pueden crear lesiones irrecuperables ya. A través de mirarlo, con el tiempo nos iremos dando cuenta de todo el efecto que produce en nosotros. Es algo, yo le llamo algo muy íntimo. Realmente tampoco a veces es como muy necesario tener que hablar de esa experiencia que tenemos interna. Pueden pasarnos muchísimas cosas. O sea, he conocido historias de gente increíbles en los dos sentidos. Pero siempre, siempre lo que el sol va a hacer en nosotros va a ser un poco llenar todas nuestras células, todo nuestro ser interno de esa luz del sol, de los fotones del sol. Y llegaremos a ser como las plantas, la fotosíntesis a través de los poros de nuestra piel, a través de nuestros ojos, a través de todo. Así es como yo me siento después de todos estos años de práctica del sun gazing. Como os he dicho antes, sigo mirándolo cada día para poder sentirme lleno y para poder un poco ir compartiendo toda mi experiencia a través de todos estos años con toda la gente que lo quiera aprender. Hay una página web en la que ahí tenemos información para gente que quiera entrar o que tenga alguna duda o que necesite cualquier cosa. Pues ahí, siempre que mi tiempo me lo permite, pues entro y contesto a todas las preguntas, a todas las dudas de las personas de diferentes partes de este planeta. Y así es como Ira me lo enseñó, de forma gratuita y desinteresada, y así es como yo lo sigo haciendo a través de este tiempo, hasta que me canse o hasta que diga ya no quiero más. Bien, no sé
si se pueden hacer preguntas o si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No os han dado un papelito con actiweb.es? Actiweb, como la web. actiweb. De todas maneras, ponéis en el Google el Irasol y sale la página. Ya ha entrado suficiente gente como para que salga. No escuché bien. ¿Perdón? Él es Elirasol. El Irasol. Por favor, venga, vale. Es como el girasol, pero con H. Muy bien, qué rápido. En vez de la G, una H. Exacto, el girasol. Empezamos las preguntas, Antonio. Vale. Hola. Antonio, bueno, yo llevo ya un tiempo practicando intermitentemente. Tengo dos preguntas así. Lente de contactos, has hablado de gafas. Lente de contacto, me explicas. Y luego, por otro lado, ¿sabes algún sitio donde pueda leer sobre cómo interpretar los fosfenos que aparecen cuando cierro los ojos? Bueno, la primera pregunta. Lentes de contacto, no hay ningún problema en llevarlas puestas, porque están pegadas al ojo, forman parte del ojo. Entonces no hay ningún problema, podemos mirarla con las lentes de contacto. Luego la otra pregunta, discúlpame, no te escuché bien. Perdón, ¿ahora? Sí. Bueno, después de hacer la práctica de cerrar los ojos, aparecen unos fosfenos, unos colores o unas formas o lo que sea. ¿Sabes cómo interpretarlo? ¿Sabes algún sitio donde se pueda leer sobre esto? No. Es que yo, mi experiencia me dice que no tiene para mí ninguna interpretación. Cuando cerramos los ojos podemos ver cierto tipo de colores, podemos incluso ver el sol como ahí enfrente, pero no tiene, para mí no tiene, simplemente es un reflejo que se queda ahí durante cierto tiempo y luego al abrir los ojos eso desaparece normalmente. A mí desaparece. También es cierto que después de mirar el sol hay que tener los ojos suficientemente tiempo cerrados para que desaparezca ese reflejo. Cuando desaparezca ese reflejo es tiempo ya de abrir los ojos. Pero si ese reflejo sigue estando ahí latente delante de nosotros es porque no lo hemos tenido suficiente tiempo cerrado. Pero yo, para mí, no hay ninguna interpretación, o no sé si hay algo o alguien que se dedica hacer la interpretación de eso. Creo que no, pero no lo sé realmente. ¿Alguna pregunta más? Sí, para personas que tienen deficiencias en el ojo, como por ejemplo glaucoma, que mi mujer tiene y ha tenido que cesar de hacer este, porque tenía dolores en el ojo. Ajá. Cuando tenemos algún problema o alguna enfermedad de las que solemos llamar grave, siempre comenzaremos mirando al sol con los ojos cerrados 10 minutos cada día durante 60 días. Luego empezaremos, si tenemos glaucoma, ese tipo de dolencias que son muy molestas, pues lo que haremos, en vez de mirar cada 10 segundos, miraremos cada 5 segundos. Y en el momento que nos pueda molestar, no aumentar el tiempo, mantener ahí el tiempo, un poquito de tiempo, eso es lento. Entonces todavía ahí se lentece todavía mucho más. Cualquier persona puede mirar al sol, pero si hay ese tipo de problemas, pues lo miraremos al menos 60 días con los ojos cerrados, 10 minutos, y luego empezaremos a abrirlos 5 segundos. Luego también sabemos que después de haberlo mirado 5 segundos, cerraremos los ojos hasta que desaparezca
ese reflejo que hemos hablado antes. Pero no solo con glaucoma, también personas con algún tipo de enfermedad grave, preferiblemente miraremos con los ojos cerrados al menos esos 60 días para que todo el proceso se pueda hacer un poco de forma más natural y menos fuerte. Hola. ¿Hay alguna estudio o explicación del por qué con esta práctica conseguiremos mejorar las enfermedades? Sí, realmente la NASA tiene muchos estudios con Ira Ratanmanek, creo que fue en Florida, sí, fue en Florida, que allí es donde estuvo 420 días sin comer, y entonces estuvo esos 420 días mirándolo por médicos, todo el personal de médico de la NASA, que para un estudio para los astronautas, para el tiempo de permanencia en el espacio, por el tema de la alimentación a la comida. Bueno, los estudios están ahí, creo que podemos tener acceso a ellos, pero ahora no recuerdo realmente ni la dirección de correo ni nada para poder entrar en toda esa historia. Pero realmente sí que existen muchos estudios. También en India le tuvieron allí 120 días o más o menos, y no recuerdo si fue en Rusia o en otro país, también lo tuvieron otros ciento y pico de días. Hay muchos estudios, pero realmente nosotros no sabemos movernos demasiado como para ir tener acceso a eso, porque tampoco es algo que esté. Pero sí, realmente todos los estudios están ahí y lo podemos comprobar si tenemos un poco de paciencia y queremos entrar en esa. Y una inquietud más que tengo es ahora con las explosiones solares mucho más grandes y más fuertes que hay en este momento, ¿nos puede estar afectando respecto a los efectos contrarios en los ojos o en cuanto a la necesidad de regular el tiempo de otra manera, o no hay ningún problema en este sentido? Ninguno, absolutamente. También, si solemos mirarlo, vamos a ir comprobando que eso no nos afecta, aparte que está muy lejos, aparte de que científicamente nos están diciendo que eso sí que perjudica. En la práctica, en mi práctica y en la práctica de toda la gente que yo estoy en contacto con ellos, no afecta absolutamente para nada, no hay ningún desequilibrio en seguir mirando al sol con esas tormentas solares que dicen que hay. Así es. Otra pregunta ahí curiosa. ¿Usted recomienda que se tome el sol sin ropa? ¿Cómo interpreta que nos tienen lavado el cerebro de que el cáncer de la piel y toda esta historia? ¿Qué les puede decir usted a toda la gente que nos lava el cerebro con que el sol produce cáncer? Bien es sabido de la mayoría de vosotros, y me consta, que el cáncer no la produce el sol o el tabaco. El cáncer se produce de otra forma. De eso no voy a hablar porque creo que no corresponde, pero el sol, si lo tomamos en las horas más fuertes, va a producir desequilibrios en nuestra piel y en todo nuestro sistema. Entonces, el sol, dentro de las horas que hemos hablado, no produce más que beneficios. Ahora, si nos ponemos en pleno julio a las 3 de la tarde a tomar el sol desnudo, pues desde luego que es algo muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que puede producir algún tipo de desequilibrio. Pero claro, si tenemos la precaución de tomar el sol dentro de unas horas, más o menos dos, tres primeras horas cuando ha amanecido y antes de atardecer, el sol todo lo que va a producir son beneficios. De hecho, hay algunas terapias o técnicas que por la mañana o por la tarde no vamos a la playa y nos enterramos totalmente desnudos con la arena, y eso cura muchas enfermedades también.
pero lo que no podemos pretender es ir a las 3 de la tarde, que hace un sol de justicia, o sea, es mucha intensidad solar, creo que hay hasta 7 o 9 de rayos ultravioleta ahí. Y lo que se recomienda para hacer todo este tipo de terapias es que no haya más de 2 de fuerza de rayos ultravioleta. Eso es importantísimo. Quitando estas horas centrales, las que son un poco perjudiciales, el resto totalmente beneficiosas para nosotros, vamos. Perdón, ¿y qué opina de las cremitas que por ahí venden y sacan bastante dinero? Uf, eso que es un negocio muy lucrativo, y ya sabéis lo que es la industria farmacéutica, ¿verdad? No voy a hablar de ello tampoco. Entonces, la crema produce muchos desequilibrios porque llevan aceites y llevan cosas que están abrasando a la piel. Hay por aquí un señor de Barcelona, que es un buen amigo mío, que para tomar el sol en esas horas tan fuertes simplemente se embadurna de su propio pipí y no tiene quemaduras. Eso también creo que lo sabe. Pero bueno, como yo no me pongo al sol a esas horas, tampoco lo utilizo. Entonces, lo de la crema solar y todo ese tipo de mejunjes no me gustan absolutamente para nada. Producen más desequilibrio más que beneficio. Hola. Hola. Yo el año pasado conseguí 5 minutos, pero luego lo dejé. ¿Este tiempo es acumulativo o tengo que volver a empezar? No, puedes bajar un poquito, una semana. Con 5 minutos tampoco hace falta. Con 5 minutos vuelvo a retomarlo desde 5 minutos. Todo lo que acumulemos del sol, 5 minutos, 6, 10, 15, eso lo vamos a tener siempre. Pero si hay un periodo muy largo, si ya llevamos cierto tiempo, es cierto que bajaremos un poco a la mitad del tiempo, las primeras semanas o las primeras 2 semanas, iremos subiendo un poco más rápido. En vez de a 10 segundos podemos subir a 30 o a un minuto, hasta que volvamos en una semana o en 2 preferiblemente, volver al tiempo que teníamos. Y ahí ya volvemos a retomar los 10 segundos. Simplemente podemos hacer esa operación, bajar a la mitad y entonces ahí subir a 30 segundos o 20 o 40 o un minuto. Entonces, cuando volvamos en esas 2 semanas a coger el tiempo que tenemos, 10, 15, 20 minutos, pues o 30 o 40, pues volvemos a partir de ahí ya a sumarle los 10 segundos cada día. No pasa nada, preferiblemente debiéramos de hacerlo todo seguido, pero por cuestiones que no vienen al caso, pues si lo dejamos un par de meses o 3, pues bajaremos un poco ese tiempo a la mitad y luego subimos en un par de semanas. Y luego, correcto, seguimos con el tiempo de 10 segundos cada día. Hola, mi pregunta es, desde que sale el sol, ¿cuánto es el tiempo que límite, ¿no?, para poderlo hacer? Porque yo, por ejemplo, desde la ventana de mi dormitorio, yo veo el sol, pero hay edificios, con lo cual yo no lo veo en el momento que sale, sino de verdad que es media hora más tarde o así. ¿Podría hacerlo en ese momento? O porque claro, yo no tengo oportunidad de irme a una playa o un sitio alto para verlo. Sí, sí, podemos hacerlo. Lo que pasa es que recién media hora después, pues va a ser un poquito más fuerte. Dentro de la hora, si sabemos el horario en el que sale, por ejemplo, creo que sale sobre las 8 de la mañana ahora, más o menos, de las 8 hasta las 9 podemos mirarlo. Luego, sobrepasar el tiempo, en invierno no va a tener demasiada importancia unos minutos después, porque yo lo he practicado y lo he hecho así alguna que otra vez, pero simplemente por experimentar. Pero en verano yo os recomiendo que no lo hagáis nunca. Después de la hora, si hemos hecho o no hemos hecho todo el tiempo, pues luego por la tarde, si tenemos la oportunidad, podemos sumar el tiempo que nos falta. Eso es válido. Si yo hago por la mañana la mitad y por la tarde la otra mitad, o por la mañana 10 minutos y por la tarde 5, eso es totalmente válido, siempre que lo hago en el día. Podemos hacerlo en 2 fases, no pasa absolutamente nada. Perfectamente va a hacer los efectos como si lo mirásemos de una vez. Hay personas que dicen, no, 45 minutos estar ahí, para mí es mucho tiempo. Lo hago en 2 tiempos, ¿no? O sea, por la mañana y por la tarde. Perfecto.
también lo podemos hacer así, no hay ninguna contraindicación. Hola, disculpa, tengo una pregunta. En los países donde no hay sol en forma permanente, ¿qué es lo que recomiendas tú? Más bien te hablo de Sudamérica. Chile no hay sol todos los días y además tenemos un problema con la capa de ozono. ¿Qué es lo que tú recomiendas hacer? Bueno, realmente tenemos, si queremos mirar al sol, pues aprovecharemos los días que no los tape la nube o todo eso. Siempre que miramos al sol, aunque haya un poquito, haya lo tape una nube y veamos un poquito de sol, eso es válido. Si el sol está detrás de una nube y vemos un poco el aro del sol o la forma del sol, también es válido. O mirarlo a través de las hojas de unos árboles también es válido. O sea, todo eso es válido, no es que tiene que estar el sol ahí todo lleno y grande, ahí un rinconcito, un poquito de sol, esos fotones van a llegar a nuestros ojos perfectamente. Es cierto que hay países que hay muchísimas nubes, la capa de ozono, tal. Bueno, aparentemente todo eso está perjudicando al planeta, pero podemos seguir mirando al sol a pesar de todo eso. Siempre, y lo repetiré siempre, y soy un poco pesado en esto, siempre dentro de las horas seguras, la primera del amanecer y la última del atardecer. Y como he dicho antes, también en un cacharro con agua, lo llenamos de agua, lo ponemos en el suelo y a mediodía el sol se refleja, pues ahí también lo podemos mirar perfectamente el tiempo que corresponda a ese día. O sea que tenemos muchas posibilidades. Cierto que hay países en los que el sol está más, sale más días al cabo del año, y hay otros que no, pues no pasa nada. Si estoy 3-4 días o una semana sin mirarlo, pues algún día de esa semana pues saldrá, o tendré la posibilidad de verlo por algún rinconcito, por alguna parte, o lo puedo como un poco dibujar detrás de una nube. Hola, una pregunta. ¿Es condición sine qua non el hecho de tener que abrir los ojos? ¿Perdón? ¿Es necesario abrir los ojos y mirar directamente? Ya sé que has dicho que las personas que tienen algunos problemas, sí, oculares, que lo hagan con los ojos cerrados, pero las personas que no lo tienen, ¿reciben los mismos beneficios con los ojos cerrados, por ejemplo? Sí. Y otra preguntilla. Sí, para que van a recibir esos beneficios. Uh-huh. ¿Te refieres a personas ciegas? Bueno, por ejemplo, es que era mi segunda pregunta. En el tema de las personas invidentes, ¿cómo sí sería? Sí, van a seguir recibiendo estos beneficios, posiblemente será un poquito más lento todo el proceso, pero van a seguir recibiendo los beneficios del sol, absolutamente, videntes, invidentes, si lo cerramos, si no, pero claro, será un proceso un poquito más largo. Pero siempre que hay ese tipo de problemas, como he dicho antes, recordaremos que 10 minutos cada día. Y luego ya, si los ojos lo tenemos cerrados, pues incluso podemos mirar más tiempo, no pasa absolutamente nada, pero como digo, el proceso se va a enlentecer un poquito más. ¿Alguna pregunta más? Lo único que me ha quedado claro es que el proceso es mañana y tarde, o es indistinto, mañana a la salida o a tarde, si se ha de combinar, o se ha de hacer por la mañana y por la tarde, o es indistinto. No, si por ejemplo hoy tenemos que hacer 15 minutos, haré 15 minutos. Si hago por la mañana 7 minutos y medio, por la tarde haré 7 minutos y medio. No hago 15 minutos por la mañana y luego por la tarde, porque no son 15 minutos, serán 30. El tiempo hay que respetarlo siempre. Si hoy tengo 15 minutos, pero lo quiero hacer en dos partes, realmente lo haré en dos partes, pero haré mitad y mitad, o 5 minutos y 10 minutos. No voy a hacer 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde, porque entonces no estamos haciendo el tiempo que el protocolo así experimentado durante 30 años
haga el efecto que buscamos en él. Sí, buenos días. Si solamente se hiciera prioritariamente al mediodía con el agua y muy pocas veces durante la mañana o por la tarde, ¿sería iría bien o no? Perfecto. También claro. Es una opción, gracias. Claro. El mirar al sol a través del agua es porque atenúa la fuerza de los rayos ultravioleta A2. Entonces, por eso miramos al sol ahí y es perfectamente válido, igual que a la primera hora de la mañana o a la última hora de la tarde. Pero si lo hiciéramos directamente, primero que no íbamos a soportar esa mirada porque tiene una intensidad increíble. Pero sí, en el agua, como vemos ese reflejo, va a producir absolutamente todos los beneficios como si lo mirásemos por la mañana a primera hora o por la tarde. Sí, cuando el sol justo esté en el centro del firmamento, claro, porque igual está un poco doblado, igual no lo va a reflejar, pero lo podéis comprobar más o menos a mediodía, ahí oscila entre una hora o dos más o menos, en la que seguro lo podemos ver. Sí, ¿podría explicar un poco la práctica esta de tomar el sol enterrado? ¿Pero? El sol debajo de la arena, como ha comentado. No te entendí la pregunta. Taparse de arena y tomar el sol, si podía describirlo un poco más en detalle. Ajá, bien. Bueno, pues para que haya alguna remisión o alguna enfermedad que queramos quitar, se aconseja enterrarte en la arena caliente durante un par de horas totalmente desnudo, porque los rayos del sol calientan la tierra, como sabéis, y sigue produciendo esos beneficios. Se utiliza en muchísimos sitios, creo que alguna vez nos hemos enterrado en la arena, pero nunca en la arena húmeda, porque luego vamos a tener frío, aunque sea verano, y porque la arena húmeda no coge esa fuerza, esa intensidad que coge la arena seca. Son terapias que se han utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en la cual al sentir ese calor y al sentir esa fuerza de la tierra con los rayos del sol, pues van produciendo esa mejoría de cualquier enfermedad que podamos tener. Sí, una pregunta un poco banal, si se puede llamar. Has comentado que esta práctica de mirar al sol ya otras civilizaciones o culturas antiguas lo practicaban. Dijéramos, constatados sus beneficios, ¿por qué cree que se dejaron de hacer, puesto que ahora ordinariamente no la conocíamos, ¿no? Bueno, como sabéis, hay muchos intereses creados en que el ser humano no sea independiente, en que el ser humano esté sometido a lo que queráis, lo sabéis, creo que eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, un poco se han ido ocultando a través de los tiempos. Si sabéis, los egipcios, su dios era Ra, Ra era el sol, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, todo esto. O sea, ahí hay mucha documentación por ahí. Se ha ido quitando esa información porque a alguien no le interesa que podamos ser completamente independientes y autosuficientes para todo. Porque se necesita que a través de los negocios que hay en este planeta, para algunas personas, muy poquitas, pues siga produciendo beneficios y el ser humano siga consumiendo ese tipo de cosas. Creo que no hay ninguna razón más poderosa que esa para ocultarnos todo lo que hay y de forma natural y espontánea que podemos obtener de la tierra para una perfecta salud a lo largo de toda nuestra vida. Son cosas tan sencillas como la tierra, el agua, el sol, hay esas cosas. Entonces no interesa a los gobiernos, si queréis llamarlo así, o a este tipo de personas que están ahí,
que eso se conozca, y han ido desapareciendo y sacando toda esa información de los diferentes lugares y civilizaciones que han habido por ahí. Yo creo que no hay ninguna otra razón, pero afortunadamente hay gente en este planeta que sigue trabajando para que eso lo lleguen a conocer todos los seres de este planeta, para que puedan obtener así ese tipo de salud y no estar un poco sometidos a lo que nos encontramos hoy día. Lo del sol es algo que hace muchísimos años yo lo descubrí, pero lo dejé ahí porque, como la información que tenía, el sol es malo para nuestra salud, porque si miras al sol te vas a quedar ciego, o si te pones al sol tal. Sin embargo, había otras cosas que me creaban contradicción, que era ver a la gente en la playa tomando el sol. Digo, si el sol es malo, ¿cómo? Entonces, pues eso se fue ocultando por esa razón. Y gracias a Dios que Ira Ratamane se pasó muchísimos años dándole no sé cuántas vueltas le habrá dado al mundo para llegar, que este mensaje llegue a todos los seres de este planeta. Si todos mirásemos el sol, seguramente no estaríamos como estamos en la actualidad. Pero bueno, se está dando a conocer cada día más, más gente la practica, más gente se va dando cuenta de que el sistema nos tapa muchísimas cosas a través de los medios de comunicación, como en la televisión, con muchas cosas que nos meten y psicológicamente nos llega, aunque a veces no queramos. Para ello, pues no tendríamos que ver la televisión, ¿verdad? Cosa difícil. Pero realmente el motivo es ese, que el ser humano siga esclavo de lo que los gobiernos y esta gente quiere. Para mí esa es la razón. Otra pregunta. Sí, buenos días. Soy Francisco Sánchez, soy el ponente de la hora siguiente. Como hemos ahorrado un poquito de tiempo, si el señor Antonio no tiene inconveniente, está aquí también el ponente de la tarde, el doctor Ángel Gracia. Los dos llevamos el tema del mar, pero usted descubrió el mar y da gracias a Dios. Perdón, descubrió el sol y da gracias a Dios. Yo y también, el mar también. Bueno, pues yo tengo de particular el que en este sentido vamos unidos. Yo he descubierto el mar y he descubierto el sol. El mar lo descubrí a través de un colombiano. En cambio, el sol lo he descubierto a través del doctor Ángel Gracia, que el sol, sobre todo, él lo plantea desde el punto de vista genérico de la salud. No ha llegado a una percepción como la suya del valor incluso nutritivo que puede tener en el organismo, sino desde el punto de vista de salud. Nosotros, en el agua del mar, normalmente en congresos, puede, si los organiza la Fundación Aquamaris, nosotros hablamos de terapias y de salud. Fuera de esos congresos jamás hablamos de temas de curaciones a través del agua del mar, simplemente porque no queremos que se nos tache de curanderos. Yo lo único que les puedo decir es que, teniendo una buena salud, tuve la desgracia este verano de que me cogiese una hernia discal. Ya sé, es una cosa corriente, pero para mí era lo más trágico que me podía suceder, porque es que quedé totalmente postrado en la cama, no podía prácticamente hacer nada. Y ya digo, sin hablar de que el agua del mar cure nada, yo lo que les digo es que me curé de esa hernia discal con lo que hacían, me dijeron los médicos, que lo hice todo con exactitud y demás, pero puesto que no reaccionaba a los medicamentos, entonces lo que hice es que cada día estuve tomando una hora y media de sol. Y simplemente por indicación del doctor Ángel Gracia, que cuando le dije, no, que ahora estoy muy mal, dice, pero tú ya practicas lo que te he enseñado. Digo, no, es que no puedo ir tampoco a la playa, es que no puedo aguantarme de pie, solamente puedo estar tumbado. Él me insistió y bueno, lo que hice es irme a la playa, me metí en el agua y estar tumbado. Y prácticamente en un mes y medio esa hernia discal desapareció, no he vuelto a tener ningún resentimiento de ella. Pero la opinión buena no es la mía, es la del doctor Gracia. Ángel, ¿nos puedes explicar un poquito sobre el sol? No le importa, ¿verdad, señor Antonio? No, no. Muy bien, pues entonces. Bueno, no era mi intención, como dicen en el show business, robar pantalla. Pero me dijeron que había un poco de tiempo y que podíamos, afortunadamente, en este congreso había
varios ponentes que hablaban del sol, cosa que para mí es nueva. Lamentablemente no ha venido Daniel Lumera, que seguramente tú lo conoces, el hombre que escribió el libro El Código de la Luz. No sé si lo conoces, si no, te lo recomiendo que leas el libro El Código de la Luz, porque habla del mismo tema en una parte solamente del que yo voy a hablar en la tarde, que se trata de el agua de mar y el sol, alimentos esenciales olvidados. ¿Por qué? Por lo que tú dices, se han olvidado porque son gratis y porque el sistema no le conviene. Sin sol y sin agua de mar no habría vida. Entonces, hubiera sido muy interesante escuchar el tema de Daniel, porque él habla de cómo todas las células tienen biofotones, de cómo es posible retratar y hacer fotografías de todo lo que significa la luz que se ilumina en la célula. Y es un tema muy interesante porque ya Quintón, hace más de un siglo, en 1904, descubrió las leyes, y nos lo dejó todo muy bien documentado a nivel de eso que llaman ahora científico, y eran las leyes, sí, porque da la casualidad de que Quintón era un sabio sin papeles, un indocumentado, como yo lo he sido en varios países siendo emigrante, y por eso no se le ha reconocido, y además de que el agua de mar es gratis, pero él dejó allí sentado lo que son las leyes de la constancia de los fluidos del medio interno, del 70% de eso que llaman agua nuestra, y que son osmótica, térmica, ley lumínica y marina. La mayoría de los científicos, incluidos premios Nobel, que han tratado el tema de lo que sería la nutrición, se han olvidado de lo que es el agua de mar, con todos sus nutrientes, con toda la tabla periódica, etcétera, que hablaremos esta tarde, pero especialmente el tema de los biofotones hubiera sido muy interesante con Daniel, porque todas las células tienen iluminación. Y ha habido gente que ha dicho, como Quintón, la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida, una frase que yo no he encontrado nunca, una frase tan bella, tan filosófica y que resume un tema tan debatido y tan discutido. Y, repito, la célula es la expresión concreta de la vida y sin vida no vamos a tener, mejor dicho, me voy para atrás, la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida. No hay vida sin transferencia eléctrica y por eso la célula es una batería. Se carga esa batería con los biofotones. ¿Qué significa el fenómeno Tyndall? Que luego hablaremos en la tarde, de lo que es cuando usted entra en el bosque y viene un rayo de sol y usted ve ahí una cantidad de cositas que se mueven. Es eso lo que va a actuar, son los biofotones, va a nutrir. Será por eso que la gente que hace lo que usted dijo no comen y se nutren con lo que nos manda el sol. Bueno, le dejo ahí eso para no robar más pantalla. Y las espero en la tarde. ¿Y las cantidades de horas de sol que tú te tomas? Bueno, yo hago mis ejercicios aeróbicos para consumo de oxígeno sin ropa. Entonces yo paso prácticamente todo, y todos estos días que ha hecho tanto frío, eso es igual para mí. Yo estaba en Tarragona y yo salgo y hago mis ejercicios aeróbicos de nado seco, sin ropa. Bueno, tengo que llevar un taparrabo, porque si no me quedo como el de ayer, el pectoral es que hablaba el vegano. Entonces, yo voy sin ropa, la gente, ah, te vas a agarrar un constipado, te vas a no sé, no. ¿Y por qué? Yo tengo 81 años. ¿Estoy recibiendo qué? ¿Solamente por cerrar los ojos y mirar? ¿O también recibimos los mismos beneficios porque nos dé el sol razonablemente? Porque yo estoy más que mucho rato. Estoy todos los 45 minutos más 15 más que hago, más entre que voy y vuelvo a la playa,
estoy tomando sol, no sé si se me ve que estoy un poco moreno, si no me bajo aquí para que vean la diferencia cuando uno toma sol, como es. Entonces, ¿usted opina que cuando uno toma sol y no lo hace para cocinarse y asarse ahí, y hay gente que hasta se tira un reflejo ahí para estar bien morenos porque van a salir en la televisión, me nutro con eso, además de con una nutrición alcalina? ¿Hace usted ejercicio de aeróbico? ¿Permitimos al hacer ejercicio aeróbico transportar todos esos nutrientes a todos los 100 trillones de células que tenemos? Me gustaría la opinión de alguien que se ha dedicado y se ha enfocado tan magníficamente, y le felicito por su exposición. Gracias. Pues indudablemente la prueba la tienes en ti. Claro que te nutre, claro que nos nutre el sol. Sí, lo podemos tomar desnudo o con un taparrabos también. Pero bueno, siempre seremos prudentes, que en pleno verano no lo hagamos como hemos dicho antes. En invierno prácticamente podemos tomarlo a cualquier hora, porque la fuerza de los rayos ultravioleta no son demasiado altos. Y por supuesto la prueba la tenemos en él. Tiene 81 años y sigue tomando el sol, haciendo sus ejercicios. El sol nutre. El sol no entra solo por los ojos. El sol entra por cada poro de nuestra piel. El sol entra porque está ahí para que nos entre, para que nos dé luz, para que nos dé salud, para que nos dé energía, para que nos dé todo. Siempre hay una técnica en la que hemos desarrollado, desarrolló Ira Ratanmane, que estaba, como hemos dicho antes, olvidada, para que todos tuviésemos la posibilidad de aprovechar algo gratuito. Por supuesto que si no lo miramos con los ojos, van a entrar a través de los poros de nuestra piel y a través de todo nuestro sistema. Somos un receptor de energía en la totalidad. Por lo tanto, ponerse al sol va a hacer que nos va a favorecer siempre nuestra salud, que es un poco, en definitiva, lo que muchas personas tratamos de hacer con nuestras charlas o nuestra experiencia, para que todo el mundo pueda aprovecharse realmente de esas cosas gratuitas que nos da este planeta, como el sol, el agua de mar. O sea, todo eso nos va a producir todos esos beneficios, en lo cual nos va a liberar de algo muy especial que nos tiene como un poco ahí cogidos en ese sistema. Última pregunta. Ha comentado que el utilizar gafas de culista para tomar el sol no era conveniente, pero sin embargo el tomar el sol detrás de un vidrio de ventana ordinaria sí que era posible. ¿Eso es así o lo he entendido cuando mal? Cuando es un cristal simple que no tiene, si tenemos que llegar a ese punto lo haremos, no hay ningún problema, ¿vale? Preferiblemente siempre lo haremos como hemos dicho, con los pies descalzos, tranquilo, el cuerpo relajado, las piernas un poquito, las rodillas flexionadas, el cuerpo erguido, que nos dé el sol en los brazos también y todo eso. Cuando hay algún tipo de alguna enfermedad, algún problema, pues realmente lo podemos hacer detrás, o hace muchísimo frío y no podemos estar fuera porque es demasiado incómodo, pues lo haremos detrás. Cuando ya ponemos, lo haremos detrás del cristal, cuando ya nos ponemos detrás de un color, de un cristal tintado, doble, con muchas historias, y ahí no deforma un poco, desfigura un poco esa energía, ¿vale? Por lo tanto, si es un cristal sencillo, blanquito, que es totalmente transparente, incluso a través de ahí, porque no nos pegamos al cristal, ¿verdad?, sino que lo haremos alejadito del cristal. Las gafas las tenemos aquí, por lo tanto están actuando como una lupa, pero al tenerlo más lejos no va a actuar como tal. La última pregunta. Hola, buenos días. Bueno. Una duda que me crea es, ¿se puede practicar, los niños también pueden practicar, o hay una edad mejor límite o algo por el tema de la sensibilidad de los ojos? Sí. Bien, los niños hasta la edad de 14 años máximo podrán mirar 5 minutos con el mismo proceso
de 10 segundos y horas seguras, pero un niño hasta 14 años puede mirar máximo 5 minutos. Nunca excederá ese tiempo. Cuando tenga 14 o 15 años, pues ya puede seguir todo el proceso hasta que lo acabe. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Martínez, por la extraordinaria conferencia. A ti, Miguel. Le damos las gracias al señor. Gracias.